Bueno, Renfe es uno de los principales operadores de viajeros en movilidad sostenible. Nuestros trenes dejan una huella de carbono de prácticamente cero. Estamos muy contentos con proyectos nuevos y todos nuestros trenes tienen emisión cero a la atmósfera, con lo cual trasladamos personas y las trasladamos de una manera sostenible y eficiente. Tenemos un acuerdo con Starlight, del que estamos muy satisfechos y contentos de continuarlo en los años, y lo que hacemos es trasladar personas a los conciertos, a la cultura, y lo hacemos encantados. Esta vez vamos a llevar a Málaga, a Marbella, a todo el mundo que quiera tendrá descuentos en el parte del acuerdo comercial que tenemos con Starlight, y vamos a promocionar la música en el tren, a todo tren. Las novedades son que tenemos el escenario fijo más grande del mundo, que hemos doblado el tamaño del escenario. La otra novedad, el sonido, que es espectacular porque tenemos un altavoz para cada asiento. Todo el mundo escucha en estéreo y al mismo volumen y con la misma potencia. Luego todo el tema de decoración, que está espectacular, todo con luces increíbles. Tenemos un restaurante más, un quinto restaurante, o sea que la experiencia gastronómica es brutal. Y el acuerdo con Renfe es maravilloso. Hoy arranca el Festival Starlight Occident desde Madrid y vamos directamente ya con el primer artista de la noche, que es Marilia, en un vagón de tren. Luego juntamos con Manuel Turizo y por la noche Juan Magán, o sea que tenemos una noche completa. Voy a tocar una canción de mi último disco, se llama Bailar Conmigo, y se llama Bailar Conmigo porque me pongo de así para verlos a todos, ¿vale? Sí, ¿no? Se llama Bailar Conmigo porque es un bailar conmigo para bailar con los demás, es quererme a mí para querer mejor. Que al ensuciarse tiró quien limpiaba, como un vaso después de beber el trago más dulce. Y le tengo mucho cariño al festival y a la forma de llevarlo todo, de cuidar la música, de cuidar a los artistas. Tengo mucho cariño a Sandra y a Ignacio y les admiro mucho por haber conseguido seguir y llegar a su sueño y seguir trabajando y seguir luchando por mejorar y con todos los retos que hay. Y la verdad es que se ha convertido Starlight en un lugar al que volver, y eso me conecta con una canción que escribí para este último disco que se llama Eres mi lugar para volver, y que hoy lo tengo que dedicar a Starlight. Cada verano nuestro paseo se lo pones difícil al cielo, no sé si va a gustarme más que esto. Desde la sombra del árbol te veo. Dime que me reconoces. No hacen falta palabras ni excesos. Dime que sabes que todo fue cierto. Muy contenta de estar aquí otra vez. Enhorabuena. Seguro me voy a sorprender porque cada año hay algo nuevo y hay algo emocionante, y vengo con muchas ganas de celebrar esta nueva temporada, y también después de haber hecho una acción preciosa en el tren, gracias a la iniciativa de Starlight y de Renfe, con música en directo en el vagón, música a todo tren, y ha sido precioso. He cantado grandes éxitos de mi carrera y también canciones de mi último disco, Bailar Conmigo, y la verdad que ha sido muy emocionante, y quiero dar las gracias a toda la gente que había en el vagón porque han hecho que sea un encuentro inolvidable y creo que se queda ahí en el recuerdo para siempre y en el corazón. Yo os invito a redes sociales Marilia Música, a la web marilia.es y a todas las plataformas digitales en las que me encontraréis como Marilia, y podéis escuchar el último disco, todas las novedades que vayamos sacando y sobre todo también los conciertos que voy a estar girando. Estoy en medio de la gira Bailar Conmigo 2024 y me ha llevado a México, me ha llegado a lugares increíbles y lugares especiales como Starlight también hoy, y estoy encantada de que descubráis el disco. Hola, soy Marilia y quiero mandar un abrazo enorme a todos mis amigos de Starlight Occident. Es un honor estar aquí de nuevo, enhorabuena y vamos a disfrutar.
Sí, muchas ganas, la verdad. Nos encanta ver el turismo, así que a ver qué tal. La bachata, sí. Diría yo. Sí, merengue, yo el merengue también. La verdad que ha sido un poco complicado. Ha sido un año difícil, sí. La verdad. Pero bueno, lo hemos ido sobrellevando poco a poco. Y nada, ahora estamos sin libres, estudiar, ya hemos terminado, guay. Así que... Un saludito, Starlight. Un besito. Adiós. Sí, creo que siempre te va a pillar por sorpresa cuando digamos que te llega el éxito o empiezas a sentir que estás logrando lo que quieres hacer. Nunca sabes cómo va a manifestarse. Y si el éxito me ha cambiado, sí, obviamente. Todo en la vida te cambia, todos los días cambiamos. Hoy no soy el mismo del que era ayer. Cada quien tiene su receta, digámoslo así. No hay un secreto, yo siento que... No es tan fácil. Si hubiera un secreto, una receta, como que fuera algo que ya no hubiera ciencia o no hubiera por qué trabajar o esforzarse todos los días, fuera algo muy fácil de hacer. Sí. Feliz, contento. Cada oportunidad que yo tengo de poderme montar a una tarima, a cantar, hacer lo que me gusta, para mí son bendiciones. Pues disfrutar. No sé, como que siempre me blanquean con esa pregunta. Yo nunca soy como que decir mucho, de alardear o de como que echarme flores. No sé, me gusta... Yo cuando me monto la tarima, yo no... Yo simplemente me conecto y saco lo que tengo que dar en realidad. Entonces, nada, disfrutar. Yo espero que la gente disfrute, se lo goce. Vinimos a darle música y a hacer lo que me gusta hacer. Entonces, pues, sí. No hay mucho que explicar o que decir, yo creo. Hey, mi gente de Starlight Occident, Manuel Turizo, estamos aquí. Un saludito, gracias por invitarme. Por eso...